Yo te puro atrás, atrás, rupam, rupam, tasagajamuri purim, maturim, ghostuat, Advasam Praptoyasa Vateta Kripaya Sri Gurum Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Itadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalila Mahavikahaya Chaitanya Chandraya Namo Namah Chaitanya Chandraya Namo Namah Chaitanya Chandraya Namo Namah Shyam Sundar Shikanda Shikha Smaha Smurali Manara Namaha Charantakam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaraja Tamaguru Pada Padma, Nitya Lila Pravisht Om Vishnupad, Ashtotarasatasi Rupa Nugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias a mi amado maestro espiritual, Ashmadiya Paramadhyatma, Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravista, Om Vishnupada, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Y segundamente ofrezco mis respetuosas reverencias a mi Param Gurudev, al Guru de Guru, a Srila Prabhupada y a todo el Rupa Nuga Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Por último, ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis aquí reunidos, Vanchakalpa Turbhistakra. We have been discussing the subject of Sri Guru Tattva. Hemos estado hablando y explicando el tema de Guru Tattva. And how that Guru Tattva manifests the function of Diksha Guru and Shiksha Guru. Y también cómo el Guru Tattva manifiesta y expresa la función tanto del Diksha Guru como del Shiksha Guru. So, we want to, this week, discuss how the process of Diksha becomes successful. Y entonces, esta semana, vamos a explicar cómo es este proceso de Diksha puede ser un proceso exitoso, llega a ser exitoso. Dibyam jnanam yato dadyat kuryat papa sa sanshaya tasmat dikshayati sa proktai deshikai stattvako vidai. It is said that Diksha is the process by which the Dibya Gyan, transcendental knowledge, is imparted and all the pap and the samskars, the impressions of past lives, both the activities are removed. Y entonces a través de este verso se explica cómo el Diksha es un proceso que imparte Divya Gyan, que es el conocimiento trascendental, y cómo destruye el pap, que son las actividades pecaminosas, y los samskaras, impresiones previas de vidas pasadas.
Sri Chaitanya Mahaprabhu said to Srila Sanatana Goswami, Dikshakale Bhaktakari Atma Samarpan Seikali Krishna Kare Tare Atma Sam. At the time of initiation, when the disciple does Atma Samarpan, fully surrenders himself to Sri Krishna in the form of Sri Krishna's servant, the Diksha Guru, then Sri Krishna accepts that disciple to be his own family member, to be his own associate. Entonces, a través de este verso, Sri Chaitanya Mahaprabhu dice a Srila Sanatana Goswami Pad, dice que en el momento de iniciación, cuando el discípulo toma iniciación, él hace Atma Samarpana, que quiere decir una rendición completa a su Diksha Guru, es decir, que se rinde completamente a Krishna a través de, de su manifestación, de su devoto, que es el Diksha Guru. Entonces, cuando hace eso el discípulo, perdón, cuando hace eso Krishna acepta al discípulo como un miembro de su familia. So, Krishna accepts that disciple to be as good as himself. Entonces, Krishna acepta a este discípulo así como si fuese alguien tan bueno como él mismo. So, the real eternal transcendental relationship between that soul and Krishna is established, sambandha, relationship, by the process of diksha. Entonces, este proceso de diksha es lo que otorga esa sambandha, esa relación eterna con Krishna, el discípulo con Krishna. Sam means completely, and bandha means binding. That which completely binds two hearts together is called a sambandha. Entonces, esta palabra sambandha, ¿qué es lo que significa? Sam significa completo y bandha quiere decir aquello que se ata, que se une. Entonces, cuando dos corazones están atados, unidos por eternamente, eso es sambandha, relación. Sei de karitari chidanandamoy aprakriti de tara charna bhajai. And when Sri Krishna accepts that disciple, then his body becomes transcendental. Y entonces en este verso se dice que cuando Krishna acepta a este discípulo, entonces el discípulo va obteniendo su cuerpo se va volviendo trascendental. And in that transcendental body, that devotee can serve Krishna. Y en ese cuerpo trascendental, entonces el devoto puede servir a Krishna. Because it is said, na devo deva machayat. That means, unless you are a demigod, you cannot serve the demigods. Entonces, en este verso se dice, a menos que no seas un semidios, no puedes servir a los semidioses. For example, if a person wants to serve Indra, first they themselves will have to become a demigod and go to Swargalok, then being there, they can serve Indra. But otherwise, you cannot. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, servir al semidios Indra, entonces tú mismo tienes que volverte un semidios, ir a ese plano de Swargaloka y ahí puedes servir al semidios Indra. So, in the same way, see Krishna, his body is Sachidanandamay. It is the embodiment of all eternity, knowledge and bliss. But our material body is made of gross elements. So how can a person in a gross material body serve that person whose body is Satchidananda? Entonces, de la misma forma, se dice que el cuerpo de Krishna es Satchitananda Mai, es decir, que está lleno de eternidad, bienaventuranza y conocimiento. Pero ¿cómo es que nosotros, con este cuerpo físico burdo que está condicionado, hecho de los cinco elementos, cómo es que con este cuerpo burdo podemos servir nosotros a Krishna? So, by the process of diksha, one's body becomes transcendental, and then one can serve Krishna. Pero a través de este proceso de diksha es que nosotros nuestro cuerpo va a ser trascendental, entonces vamos a poder servir a Sri Krishna. Now, please hear very carefully. In this process of diksha, there are panchanga. That is called panchanga diksha. The initiation, which has five limbs.
Entonces, escuchen muy atentamente, este proceso de Diksha, esta iniciación, tiene cinco partes, Pancha Anga, quiere decir cinco partes dentro de este proceso. The conventional meaning of a word is called a rudivritti. El significado convencional de esta palabra se llama rudivritti. So, the word Diksha is conventionally understood by common people. In the incomplete or often wrong way. Entonces, esta palabra Diksha generalmente es la gente en común no entiende el verdadero significado, sino que lo toman de un concepto erróneo. ¿Entienden? So when people don't understand the meaning of the word Diksha and they take initiation but they don't follow it correctly, then that is called avidvat. Rudi Diksha. Avidvad means persons who are not learned in Shastra. And Rudi means they have a conventional understanding. So that is called Avidvad Rudi Diksha. Entonces, aquellas personas que no entienden propiamente el concepto de Diksha y toman Diksha, entonces no están siguiendo adecuadamente, propiamente, este proceso de Diksha. Entonces, a esto se les llama Avidvat Rudi Diksha. ¿Qué quiere decir Avidvat? Aquellas personas que no entienden, no tienen este conocimiento de las escrituras. Y Rudi quiere decir solamente poseen un conocimiento que es convencional. No es so Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarvathakura Thakur explains, we don't want to follow this process of avidvad rudi diksha, the process of diksha of ignorant persons. Y entonces Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dice, nosotros no queremos seguir este avidvad rudi diksha, este proceso de la gente ignorante. But we want to follow the Vidvad Rudi Diksha, the understanding of Diksha, which is the realization of the enlightened, learned persons. Sin embargo, al contrario, queremos seguir este proceso de Vidvad Rudi Diksha, de aquellas personas que son autorrealizadas, que son iluminadas. So, mainly what is going on in Kali Yuga is Avidvad Rudi Diksha, initiation according to a general material conception of the idea, but not actual initiation, which is called Vidvad Rudi Diksha. Entonces, lo que está ocurriendo en este Kali Yuga generalmente es que estas iniciaciones están siendo, están tomando este proceso de Avidvad Rudi Diksha. Es decir, es un concepto en general, tiene una concepción material. So, today we want to discuss what is the Vidvad Rudi Diksha, the real meaning of the word Diksha and the real process of Diksha as it is understood by perfected devotees. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es este Vidvad Rudi Diksha, es decir, este verdadero proceso, el verdadero significado que está hecho por los devotos perfectos. And the purpose of this is so that the devotees who have been initiated can follow the process perfectly according to the desire of their guru, and those who have not been initiated can have some idea of how they should follow this once they take shelter of a bona fide sadguru. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Es que aquellos que ya han tomado una iniciación puedan seguir este proceso correctamente, perfectamente, y para aquellos que no han tomado todavía iniciación, puedan ellos entender de qué trata este proceso de Diksha, porque el Diksha, esta iniciación, tiene que ser recibida de un maestro espiritual fidedigno. So, now let's begin to discuss each one of the five angas that come one after another, the five limbs by which one can attain mantra siddhi or perfection, realization of the Diksha mantras. Entonces, ahora vamos a desglosar, vamos a explicar estas cinco partes que vienen dentro de este proceso para poder alcanzar el mantra siddhi y esta perfección en el mantra. This is most important that one should not simply remember the mantras every day in a very casual way, but rather we should practice in such a way that we are going to attain mantra siddhi,
the perfection of realization of the mantra. Entonces, uno no debe simplemente recordar sus diksha mantras de una forma casual, sino que tiene que practicar con el objetivo de alcanzar este mantra siddhi, que quiere decir la realización, la experimentación perfecta del mantra. Mm-hmm. So, the five stages are, first, mantrartha chintan. Entonces, el primero es este mantra artha chintya. Then, nyas. Luego está nyas. The third stage is called prapatti. El tercer estado es prapatti. The next stage is called sharanagati. El siguiente, el cuarto, es sharanagati. And then the final stage is called atmaniveda. Y el estado final se llama atmaniveda. Now, we'll discuss the meaning of each one. Ahora vamos a explicar el significado de cada uno. So when a person, they sit to remember their diksha mantras. First of all, they should do mantra artha chintan. Chintan means to contemplate the mantra artha, the meaning of each word of the mantra. Entonces, en el primer estado, cuando la persona se sienta a cantar sus diksha mantras, entonces él está haciendo mantra artha chintan. ¿Qué quiere decir? Que está chintan, quiere decir que está contemplando el significado de cada una de estas palabras del diksha mantra. So one should know the meaning and the significance of each word of your diksha mantras. Entonces, uno tiene que saber, tiene que conocer el significado de cada una de las palabras de tu diksha mantra. And one should contemplate that meaning as one is remembering each word. Y contemplar, ¿qué significa esto? Que mientras uno va recordando cada palabra, tiene que ir entendiendo qué significa esa palabra. Now, included in mantra artha chintan is also understanding who is the Ishta Dev of the mantra. So every mantra has a predominating deity. Entonces, también aquí está incluido que mientras recordamos el Diksha Mantra, tenemos que saber quién es nuestro Ishta Dev. Es decir, cada mantra tiene una deidad predominante. And you can think that the whole mantra itself is the swarup, the form of that deity. Y también tienes que entender que cada mantra es el swarup, es decir, la forma misma de ese mantra. Or you can think that the individual syllables of the mantra are the various parts of the body of the deity of the mantra. O también puedes entender que cada una de las sílabas del mantra son partes de la deidad predominante. And also, the mantra is the method by which the deity of the mantra is worshipped. Y también entender que el mantra es el proceso por el cual tú estás adorando a esa deidad del mantra. So, who is the predominating deity of your diksha mantra? Which form is it, this mantra to Lord Jagannath or Lord Nrisingadev or to Krishna? If it's to Krishna, then is it to Krishna in Mathura? Krishna who was speaking Bhagavad Gita, Krishna in Dwarka, or Krishna in Vrindavan. These things we have to know. Entonces, tú tienes que saber cuál es tu ishta, cuál es tu deidad predominante, cuál es su forma, si es Jagannath, si es el señor Nishinka, o si es Krishna. Puede ser Krishna de Mathura, o aquel que habla el Bhagavad Gita de Dwarka, o puede ser Krishna en Vrindavan. Entonces, tú tienes que saber cuál es esa tu deidad. And also, one part of Mantra Artha Chintan is to contemplate your sambandha, what relationship you have. If your relation is with Krishna in Vrindavan, is your relationship like a servant, or a friend, or a parent, or a beloved of Krishna? Entonces, también dentro de esta primera parte de Mantra Artha Chintan, tú tienes que saber cuál es tu sambandha, cuál es tu relación con Krishna. Si es tu relación está en Vrindavan, entonces, ¿cómo te relacionas con Krishna? ¿Como un sirviente, como su amigo, como un humor parental, o como un amor, una relación de amado y amada, de romance? So,
All of these things we should hear from our Diksha Guru, and if that's not possible, then Krishna can arrange that a Shiksha Guru will explain these three things, which make Mantrartha Chintan, that is, the contemplating the meaning of each word, contemplating the who is the Ishtadev, predominating deity of the mantra, and what is your Vishesh Sambandha, special relationship with him. Entonces, todos estos significados, tenemos que escucharlo del Diksha Guru, y si no se puede, entonces del Shiksha Guru. Entonces, estas tres cosas tienen que estar en este primer estado explicado, el mantra Artha Chintan. Las tres cosas son contemplar el significado de cada palabra, también luego saber cuál es tu Ishtadev, tu deidad predominante, y tercero, cuál es tu Vishesh Sambandha, la relación específica que tienes con tu deidad predominante. Okay. So this is the first anga. Este es la primera parte. Now we come to the second anga of Diksha. Ahora vamos a explicar la segunda parte del Diksha. That is called a Nyas. A esto se le llama Nyas. So Nyas can be interpreted predominantly in two ways. Esto Nyas puede ser interpretado principalmente en dos formas. It means repetition of the mantra. Primero significa la repetición del mantra. So when a person remembers the Diksha mantras, then there's one mudra in the hands. It should be covered with the cloth. And by this mudra, we count how many times we are remembering that mantra. Entonces, cuando tú estás cantando tus Diksha mantras, haces un mudra, es decir, con las manos. Y a través de este mudra, tú estás contando cuántas veces estás repitiendo el mantra. Now, this repetition of the mantra has a very profound meaning. Entonces, la repetición del mantra tiene un significado muy profundo. For those who are in the stage of sadhana, practice, and for those who have become siddha, they have perfection. Entonces, para aquellos que están en el estado de sadhana y para aquellos que están en el estado de siddha, es decir, de la perfección. Well, first of all, in the stage of practice, the devotee remembers the mantra once, and then he may not have the spurti or the appearance of the Ishtadeva of the mantra in his heart. So then he thinks, oh, my mind was restless. So now let me fix my mind more steadily, and Gurudev is so merciful, he has given me another chance to realize my Ishtadev. Then he moves his finger to the next place, and then he tries again to pray for the darshan of his Ishtadev. Entonces, en el estado de sadhana, en el estado de práctica, el devoto cuando se sienta a cantar sus Diksha mantras, puede ser que al principio él o de una vez no tenga el esfurti, es decir, una visión de su Ishtadev, no existe una manifestación de su Ishtadev. Entonces, lo que él tiene que pensar es que, oh, mi mente estaba muy inquieta, estaba inestable. Ahora, el próximo canto de mi mantra tengo que establecer, tengo que estabilizar, aquietar mi mente y orar de que por la misericordia de Gurudev pueda manifestarse la deidad. Entonces trata una y otra vez de esta forma. So the mantra is so powerful. One mantra can reveal everything. Even one word of the mantra, even one syllable, the bij of the mantra can reveal everything. So the question comes, why do we remember each mantra 10 times? Entonces, el mantra es tan poderoso que incluso puede, la repetición de una sola vez del mantra puede revelar todo, incluso una palabra puede revelarse el mantra, o incluso en una sola sílaba, en un bij, puede revelarse el mantra. Entonces, ¿cuál es la necesidad de cantar 10 veces el mantra, de repetirlo 10 veces? So, for the devotee has not attained mantra siddhi, he's repeating the mantra because he's thinking, Oh, my dear Krishna, my mind was unsteady, and therefore you have not revealed yourself to me. But you are so merciful, now I have another chance. So he's repeating to have another chance
that Sri Krishna may merciful reveal his swarup to him. Entonces, ¿cuál es el motivo por qué el devoto, el discípulo, está repitiendo el mantra? Porque puede ser que este devoto no ha alcanzado el mantra Siddhi. Entonces, cuando él está cantando sus mantras y está repitiendo, entonces él ora de esta forma y dice, oh, mi querido Krishna, mi mente está inestable y tal vez por esto tú no te has revelado a ti mismo. Entonces, tengo una siguiente oportunidad de que por tu misericordia tú mismo te puedes revelar. Entonces así el devoto por este motivo es que repite, porque cada repetición significa una nueva oportunidad que por la misericordia de Krishna pueda manifestarse. Mm-hmm. And for the devotee who has attained Siddhi, as soon as he begins to remember, then his Ishtadeva appears on the lotus of his heart. And he also repeats the mantra, but not because it's another chance. But rather, he repeats the mantra out of love for the Ishtadeva of the mantra. Entonces, y para aquellos devotos que sí han alcanzado la perfección, el Siddhi, entonces el recordar sus mantras, sus Diksha mantras, para ellos, inmediatamente en cuanto pronuncian una palabra de este mantra, entonces se manifiesta su Ishtadev. Y ellos realizan la repetición del mantra, no porque tengan o estén pidiendo otra nueva oportunidad, sino porque lo hacen por el amor que sienten por su Ishtadev. So, this is the first meaning of the anga of diksha called nyas, that is the repetition of mantra related to the sadhak and the siddha. And now we come to the second meaning or significance of the anga called nyas. Bueno, entonces esta era la primera forma que podemos entender esta parte que se llama Nyas, que es la repetición del mantra, tanto del el devoto en un estado de sadhana y como el estado de siddha. Ahora vamos a entrar al segundo significado. So, the second meaning of Nyas means to place. Entonces, el siguiente significado poner en su lugar. That means that you, in your contemplation, place yourself at the lotus feet of the Ishtadev of the mantra. Entonces, ¿qué significa que en tu contemplación, en el recuerdo de tu mantra, tú te pones a los pies de la deidad del mantra? Mm-hmm. Just like, you know, many people have heard of the phrase pran patishta, when a deity is installed. Seguramente muchos han escuchado lo que significa pran patishta, que quiere decir la instalación de las deidades. But the thing is, they are thinking, here is the statue of Krishna, and now we are doing some ritual, some ceremony, where Krishna will come and he will enter into the deity. Entonces, muchos, and they call this pran patishta. Entonces muchos llaman a Pran Pratishta de que, bueno, aquí está la estatua de Krishna y a través de unos ritos y ceremonias voy a instalar a Krishna. Muchos piensan así. But see, Krishna is a Vibhu, that is unlimited, so he is Sarvavyapi, he is all-pervading. So Krishna is already everywhere. How is it that you are calling him to enter into this deity? Because he is already everywhere. Pero Krishna es Vibhu, que quiere decir que él es un ilimitado, él está en todos los lugares. Entonces, ¿cómo es que tú vas a llamar a Krishna para que esté en esta, en aquí, si Krishna está en todos los lugares? Mm-hmm. Only Krishna is aprakat and he's becoming prakat. He was unmanifest, now he's becoming manifest. Simplemente es que Krishna estaba aprakat, que quiere decir no manifiesto, y se ha vuelto prakat, que quiere decir se ha manifestado. So taha prema vasihaya prakata vila seva angikari kari jagata tarila. In regard to the deity of Sri Gopal, Sri Nasti at Govardhan, who was discovered by Madhavendra Puri, it is said that Gopal, he appeared in this world. Why? Because he was controlled by the prema of Madhavendra Puripad.
Por ejemplo, está el caso de Gopal, de Nathji Gopal, aquel que está situado en Govardhan. Él se ha manifestado dentro de este mundo simplemente por el control del amor que sentía Madhavendra Puri. So, Krishna only appears. He becomes Prakat, Prakata Hila, Jaha Prema Vashi Haya, Prakata Hila. He becomes manifest due to the brain of a devotee. Entonces, Krishna es Prakat, o sea, cuando se manifiesta solo por el amor de su devoto. So the real meaning of Pran Pratishta is that you do the Pratishta. You install your Pran. You place your Pran you place your Pran at the feet of Krishna, then Krishna becomes manifest. Entonces, el verdadero, el real significado de Pran Pratishta, Pratishta quiere decir que tu Pran, es decir, tu mismo Pran se sitúa a los pies del loto de Krishna. So, every word you speak is movement of Pran. Every perception of your senses is movement of Pran. Every thought in your mind is a vritti coming from the movement of Pran. So, when all your Prans are surrendered at the feet of Krishna, this is called Pran Pratishta. And then he becomes Prakat. This is the meaning of the appearance of the Vigraha, the deity. Entonces, ¿por qué? Porque todo es un movimiento de Pran. Lo que tú pronuncias, tus palabras, la percepción de tus sentidos, todo es Pran. Un movimiento causado, también es un Vritti, es causado por el Pran. Entonces, cuando todo este tu Pran, tú pones... A los pies del loto de Krishna, entonces Krishna se manifiesta así el vigraha, su forma. Esto se llama Pran Pratishta. In the same way, your Diksha Mantra is called the Shabda Archa. That is the deity of sound. De la misma forma, entonces en Diksha Mantra se llama Shabda Arda, Archa. And Archa, yes. La deidad del sonido. And for the Shabda Archa Vigraha, the sound deity of Krishna, which is Aprakat, to become Prakat, it becomes manifest to you, you have to do Pran Pratishta, you have to give your Pran, place your Pran fully at the feet of Krishna. Entonces, para que la deidad de este Shabda Archa Vigraha, esta deidad se manifieste, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que hacer tu Pran Pratishta, es decir, todo tu Pran, poner a los pies de el loto de Krishna para que se manifieste Krishna. So that is called a nyas, to place yourself in the presence of the deity of your mantra. Entonces, a eso se le llama nyas, de colocarte a ti mismo a los pies de la deidad. A eso se le llama nyas. Then the next step is called prapatti. La siguiente parte se llama prapatti. Prapatti means to think in this way. Prapatti significa pensar de esta siguiente forma. Oh, my Ishtadev, he is all powerful. Entonces es así, Om Ishtadev, él es todopoderoso. He is my, whatever in my life is necessary, whatever is needed, my Ishtadev can supply everything. I don't need to do anything except for only to be his servant. Entonces, ¿cómo es esta oración? Dice... Mi Ishtadev es todopoderoso y todo aquello que necesite en mi vida, él lo va a proveer. No necesito hacer nada más a no ser, solo ser su sirviente, excepto de ser su sirviente. Because everyone needs shelter in this world, because the world is a place which is dukalyam ashashvatam, full of misery and a temporariness. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita tomar un refugio. Y entonces, ¿por qué? Porque este mundo está lleno de miseria y sufrimiento. There is no shelter or security anywhere in the physical plane. No hay refugio ni seguridad en ningún lado de este plano físico. Your house, your money, your family members, your intelligence, your health, your strength,
None of these things can save you. All of them will be taken away. Nada puede salvar porque todo se va a ir. Tu casa, los miembros de tu familia, tu inteligencia, tu dinero, tu salud, tu fuerza, todo se va a ser llevado. So, no one has the strength to protect you. Only you, the all-powerful personality, that is the Ishtadeva of your mantra. Nadie tiene el poder ni la fuerza para protegerte, solo la Ishtadev, que es todopoderoso de tu mantra, es él quien te puede proteger. So to take refuge at the feet of the Ishtadev of your mantra is called prapatti. Entonces, tomar refugio de este tu Ishtadev, a eso es lo que se llama prapatti. And it should be exclusive shelter. Y debe ser un refugio exclusivo. Then, the next stage, the fourth anga of Panchanga Diksha, is called Sharanagati. It is the development of the specific details of the previous stage. Entonces, la siguiente parte se llama Sharanagati. Y es en esta etapa es donde se desarrolla todo lo anterior, todas las etapas previas. So, Sharanagati has six angas. Entonces, Sharanagati tiene seis partes. También. That is, first, anukulyasya sankalpa, to make a promise, to fix your mind, that everything which is favorable for the service of your Ishtadev, you will accept. Entonces, la primera se llama anukulyasya sankalpa, que quiere decir que tú prometes hacer todo aquello que sea favorable a tu Ishtadev. So, if your Ishtadev is a very sweet and beautiful human like Krishna in Vrindavan, then puja of any Aishwarya form is not favorable for Vrindavan seva, for Braj seva. Entonces, si tú tienes a tu deidad de Krishna en la forma dulce como un ser humano que está en los pasatiempos de Vrindavan, tienes que hacer puja de acuerdo a esto y no una puja de acuerdo al humor de Aishwarya, de opulencia, porque esto no te llevaría a ser el Braja seva. Mm-hmm. So, then pratikulyasya vajanam, one should give up everything which is against the service of your Ishtadev. Y el siguiente es pratikulyasya vibarjana, que quiere decir que rechazas todo aquello que no sea favorable a tu Ishtadev. Mm-hmm. Then rakshasatiti vishvaso, to have a very strong confidence that in danger, my Ishtadev will surely protect me. El siguiente es Rakshisiti Visvaso, que quiere decir que tú tienes una confianza plena de que tu Ishtadev te va a proteger en cualquier situación de peligro. Goptitvaiparanam tata. And in this life and in all future lives, my Ishtadev will maintain me. So I have nothing to worry about, no headache at all, everything will be perfect. El siguiente es Goptitvaiparanam, que quiere decir que mi Ishtadev me va a mantener, va a mantenerme y no tengo que preocuparme por nada. Atmanikshepana means to have no interest separate from the interest, the pleasure of your Ishtadev. El siguiente es Atmananikshepana, que quiere decir que no tienes ningún otro interés. Solo el interés de tu Ishtadev. Mm-hmm. Oh, Nikshep means to throw. So just like you can see that the demons, they threw Prahlad Maharaj off the top of a cliff, but he did not struggle. Even as he was falling through the air, he was just chanting Hare Krishna, Hare Krishna. And he had no fear at all. He had just, his whole life was completely offered to his Ishtadev. Entonces, Nikshepa quiere decir tirar, soltar, así como a Prahlad Maharaj desde la punta de una colina los demonios le lanzaron, él no sintió ningún miedo porque él estaba completamente rendido a su Ishtadev. Entonces, so positively throw yourself fully into the service of your Ishtadev without any hesitation or reservation or inhibition. Entonces, ¿qué significa esto? Lánzate, suéltate, sin ninguna duda, sin ningún temor, a el servicio de tu Ishtadev. And the Karpanye means
always consider oneself to be very insignificant and helpless and useless. Y Carpa Nieka quiere decir que considérate a ti mismo como alguien bien insignificante, inservible. Mm-hmm. Whatever is you achieve, then you think, oh, Supreme Lord has done everything. And he was very merciful that I could just become an instrument for that. But it was not, I cannot take any credit for it. Y cualquier logro que alcances tú tienes que decir, oh, todo esto es la misericordia del Señor Supremo. No voy a tomar ningún crédito yo. Now, if someone will follow the first five of these angas of Diksha, first four, sorry, then they become qualified for the fifth one. Entonces, si alguien sigue estas cuatro primeras partes, entonces van a cualificarse para seguir la quinta. The fifth one is called Atmanivedan, to offer the self. Entonces, la quinta es llamada Atmanivedan, que quiere decir ofrecerse, rendirse uno mismo. Now, one may say that in Sharanagati, the last part of Sharanagati is Atmanikshepana or Atmanivedana. And now this separate limb of Diksha is called Atmanivedan. So what's the difference? Alguien podría pensar que en la anterior etapa de Sharana también existe esto que es Atmanikshepa o Atmanivedan, y ahora se está volviendo a ver la quinta parte de este proceso de Diksha que es Atmanivedan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? So the difference is this, that in our conditioned state, when we think of the self, all we know is our body, our mind, our words, and our determination, our desire, our intention. This is all we know about the self. We don't have a realization of our spiritual identity. Entonces, ¿cuál es el significado? Cuando uno está en este estado condicionado, el conocimiento que tenemos de uno mismo es simplemente acerca del cuerpo, de la mente, de la palabra, de los deseos, de la intención. Es decir, no tenemos una experiencia, una realización del ser interno, espiritual. But if a person will very carefully follow the first four angas of Diksha, that is Mantrartha Chintan, Nyas, Prapati, and Sharanagati, then they will realize their Atma Swarup, their spiritual form of the soul. Entonces, pero si uno sigue apropiadamente estas cuatro partes de Mantra, Artha, Chintan, Niyas, Prapati, Sharanagati, entonces va a poder alcanzar su Atma Swarup, la forma eterna de su alma. And in their eternal spiritual form, then they surrender. That means they enter into the eternal service of Radha Krishna in Vrindavan in the actual spiritual form that is called the last anga of Diksha, Atmanivedan. Entonces, así, cuando uno empiece a realizar y experimente y tenga su forma eterna, entonces recién ahí va a entrar al mundo espiritual y va a servir a Radha Krishna en Vrindavan con su forma eterna espiritual. Entonces, ahí... Is that clear? The first Atmanivedan or Atmanikshepan means you're offering what you know. Everything that you know of related to yourself, you are offering. And when your spiritual form manifests, in your spiritual form, you surrender yourself to Radha Krishna in Vrindavan under the guidance of the Sakis. So that is the last anga of Diksha. And then Diksha is complete. Entonces, se tiene que entender bien. Cuando es Atmanikshepa, quiere decir que tú estás rindiendo, te estás ofreciendo todo lo que tú conoces, lo que habíamos dicho, el cuerpo físico, mente, palabras, ¿no? Tu deseo, intención. Pero en esta última parte del Diksha es cuando ya estás en tu forma espiritual y te rindes a Radha y Krishna en el servicio bajo la guía de las Sakis. Esta es la última parte, esta es la rendición en tu forma espiritual en el servicio de Radha y Krishna. Yes, yes. So, if a person is remembering their Diksha mantras and practicing with these five angas, and also they are in the association of sadhus, pure devotees, and hearing, being nourished by their Harikatha, then all this taken together is called Vidvat Rudhi Diksha.
or actual transcendental initiation. Entonces, si la persona está recordando de esta forma sus Diksha mantras, es decir, a través de estas cinco partes del proceso de Diksha, y además está en la asociación de sadhus, y a través de esta asociación de los sadhus está escuchando el Harikatha que les nutre, entonces todo este proceso completo es lo que se llama Vibhat Rudhi Diksha. Mm-hmm. And so then that person, they will attain mantra siddhi, they will realize their Ishtadeva of their mantra and their eternal relationship and services. Entonces, esta persona sí va a alcanzar el mantra siddhi, es decir, la perfección, la realización con su Ishtadeva y también la relación que tiene con su Ishtadeva. Mm-hmm. Now, why is it necessary to also have, we mentioned here, in addition to the five angas, one should have sadhu sangha and listen to Harikatha to nourish one's relationship. Why is this necessary? Entonces, también, aparte de estas cinco partes del proceso del Diksha, se ha mencionado que uno tiene que tener sadhu sangha y escuchar el Harikatha, el cual va a nutrir tu relación. ¿Por qué es esto necesario? Because the, what is called Vastu Prabha, the illumination of the mantra will not occur unless the disciple has received Swarup Gyan. Entonces, el discípulo no va a tener esta iluminación, este Vastu Prabha, a menos que reciba el Swarup. Swarup Gyan, yes. Swarup Gyan. So, for example, this is quite confidential, so I'm not going to go into all the details, but I'll only describe something about the principle here. Entonces, este Swarup Gyan es algo muy confidencial, pero simplemente voy a explicar el principio de este conocimiento. So, in the beginning of the Brahma Samhita, and I must say that Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he heard the Brahma Samhita for the first time, he was in ecstasy, and he had copies of it made. And when he was in South India, and when he came back to Jagannath Puri, then he distributed those copies to his intimate associates. So this text was very, very dear to Chaitanya Mahaprabhu for establishing his philosophical conclusions. Entonces, se ve que en el Brahma Samhita, que este era un texto muy querido por Chaitanya Mahaprabhu, y que cuando él escuchó el Brahma Samhita en el sur de la India, él hizo muchas copias. Y cuando volvió a Jagannath Puri, entonces estas copias del Brahma Samhita las distribuyó a sus asociados más íntimos. Mm. So, there in the Brahma Samhita, it is said that the Gopal Mantra has six pad. That means six sections. Entonces ahí en el Brahma Samhita se dice que el Gopal Mantra tiene seis secciones, seis partes. And each pad, it correlates to one type of Swarup Gyan. Y que cada una de estas partes corresponden a una de Swarup Gyan. The first one is called Krishna Swarup Gyan. La primera se llama Krishna Swarup Gyan. So one should hear from pure Vaishnavas the Katha describing the beautiful transcendental form of Krishna. Entonces, uno tiene que escuchar el katha de los devotos puros acerca de la descripción de la forma de Krishna. Mm-hmm. Then, the next part of the Gopal Mantra relates to the Leela Swarup, the nature of Krishna's pastimes. So one must hear about Leela Tattva from pure Vaishnavas. Y entonces el siguiente conocimiento es de Lila Swarup, que quiere decir la naturaleza de los pasatiempos de Krishna. Y entonces uno tiene que escuchar esto, la descripción del devoto puro. Then, the next one is called the Parika Swarup Gyan. One must hear about the nature of Krishna's associates. Y entonces el siguiente se llama Parika Swarup Gyan, que quiere decir que uno debe escuchar de las descripciones de los asociados de Krishna. Mm-hmm. And then the next one is the this is the Vallabha Swarup Gyan. That means how those associates
they render loving service to Krishna. Y el siguiente es Balap Swarup Gyan, que quiere decir cómo estos asociados ofrecen un servicio amoroso a Krishna. Then the next one is called Swa Swarup Gyan, knowledge of one's own spiritual form. Entonces, el siguiente es Swa Swarup Gyan, que quiere decir el conocimiento de tu propia forma espiritual. And then the next one is the called Chit Prakriti. That means, what is the nature of your own services? Y el siguiente es Chit Prakriti, que quiere decir la naturaleza de tu propio servicio. So when we hear the katha of these, the six swarups, then this nourishes our sambandha gyan, and then the mantra begins to manifest, and one experiences the mantra siddhi. Entonces, cuando uno empieza a escuchar este katha de los seis swarupas, esto es lo que va a nutrir tu sambandha gyan, y esto es lo que va a hacer que se alcance el mantra siddhi. So you can see how this is discussed in the beginning of the Brahma Samhita. Entonces, esto tú puedes ver cómo se explica en el inicio del Brahma Samhita. And in the it is elaborated upon in the commentaries of Srila Jiva Goswami and Srila Bhaktivinoda Thakur. Y esto está más elaborado en los comentarios de Srila Jiva Goswami y de Srila Bhaktivinoda Thakur. So this is a very wonderful thing. Those who are aspiring one day to take initiation should enter into this with the understanding of what they are doing. Entonces, todos aquellos que un día aspiren a tomar iniciación, entonces tienen que entender esto y entender bien a qué es lo que están aspirando. And those who have received initiation should be very careful that they remember their mantras every day and live their life in such a way that they can attain mantra siddhi, that they are actually following vidvad rudhi diksha, not avidvad rudhi diksha. Entonces, y aquellos que ya han recibido iniciación de los diksha mantras, entonces tienen que tener mucho cuidado y poner más atención en recordar estos mantras de esta forma y llevar su vida de tal forma que puedan alcanzar el mantra siddhi y sigan así el proceso de vidvad rudhi diksha y no avidvad rudhi diksha. So, Hare Krishna. Gaur Premanande Hare Hare Bo. So, next week, I want to discuss with all the devotees what is the Satshishya? What is the meaning of a bona fide disciple? Because in the subject of Guru Tattva, then one is a guru who has a disciple. So, included in the Guru Tattva is the discussion of Satshishya, what it means to be Satshishya, an authentic disciple of a bona fide guru. So the qualities of the Satshishya, the authentic disciple with examples, we'll be discussing next week. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de lo que significa el Satshishya, es decir, el discípulo fidedigno, el discípulo auténtico, porque dentro de este Guru Tattva también se habla de el discípulo perfecto, auténtico.